Bueno, vamos a ver el snatch con dumbbell, mancuerna, 22 y medio kilos, ¿vale? Posición para empezar. Posición de sentadilla, sacamos pecho, nos metemos ahí. Hay que bloquear bien el lumbar, ¿vale? No perdemos la espalda, sino que intentamos mirar siempre al centro. Agarramos la mancuerna, nos podemos ayudar de la otra mano y arriba. Consiste en cámara lenta. Elevo, elevo, elevo. Tiraría del hombro. Y ahí me cuelo. La otra mano. Y puedo cambiar, si quiero, el aire. Siempre la mancuerna tiene que tocar el suelo para que la repetición sea válida. Y arriba, bien extendido. Ahí, aunque me cuelo, arriba acabo extendido. Mira, de frente y extendido. Si quieres practicar lo que es el movimiento del snatch sin la mancuerna, lo que hacemos es, si yo dejo el brazo colgando, ¿no? Mi hombro está adelantado y yo extiendo ahí, si os dais cuenta, el brazo ya tiende a ir hacia adelante. Entonces aprovecho que va hacia adelante para meterme ahí. Si yo bloqueo y subo, si yo hago un remo, me voy a cansar de brazo. Esto al final lo vas a sacar de trapecios y con las piernas. Voy a hacer ahí y lo voy a meter arriba. Entonces, si yo cojo, bloqueo y subo, la mancuerna no pesa. Y aquí mi cuerpo está alineado y lo mismo, está ahí, no me pesa. No hago esto. No hago esto. Hago esto. El ejercicio es mucho más dinámico y me aprovecho de las inercias. Lo mismo con el brazo. Me pongo de lado para que podáis apreciar el movimiento en este otro ángulo. Lo dicho, me meto ahí, arriba y me cuelgo. Espero que os haya gustado este vídeo, así que nada, aquí me quedo entrenando un poquito, a ponernos en forma todos.